¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos una vez más en un programa de salud integral con un Body Synergy. Esta vez hablaremos de algo que se ha escuchado mucho, que se lee bastante y que es un tema de conversación muchas veces en la taza de café, en las reuniones familiares, en todo está. Mitos y realidades sobre obesidad. Sin duda, hoy vamos a poner sobre la mesa cinco puntos que realmente son importantes y que vamos a desmascararlos. Realmente vamos a quitarnos ese mito si son realmente reales, qué tan cierto y cómo nos impactan socialmente, porque sabemos que hoy en día no importa el nivel donde estemos y dónde estemos trabajando, sin duda es la calidad de vida lo que nos hace ser felices. Y el peso viene de la mano, ¿no? También no es una caricatura de que los gorditos sean más felices y que está uno lleno de amor, no, tampoco. Y nos vamos a ir al lado opuesto, perdiendo el equilibrio, diciendo que todo es la imagen y que somos exitosos y tenemos una buena apariencia o no. Realmente vamos a tener en estos tiempo, una percepción real de cómo estamos trabajando y qué es lo que necesitamos hacer para mejorar. Muchas veces se han ido con esta idea, bueno, ya lo he escuchado, ya lo he leído, pero ¿qué me van a aportar hoy? Vamos a hacerlo breve, sustancialmente importante y radicalmente trascendental. Cinco puntos vamos a manejar el día de hoy y vamos a empezar con el primero, la genética. La genética juega un factor sumamente importante, es más, de hecho en este orden de estos cinco mitos sería el número uno. La genética determina el color de ojos, nuestro peso, nuestra estatura, inclusive hasta caracteres como el tono de voz, todo. Después, conforme vamos creciendo, lo vamos maquillando. Generalmente se darán cuenta que por teléfono una persona con un tono muy delgado de voz es una persona de talla muy gruesa y que conscientemente siempre lo baja. Y viceversa, una persona que es muy endeble físicamente siempre pone una voz muy grave. Detalles y tips que sirven, por ejemplo, cuando están del otro lado y se van dando una idea de cómo es la persona. Lo puede ir maquillando, pero la genética determina, y hay tres tipos de cuerpo en todo el planeta, aunque también tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas combinaciones de estos tres tipos de cuerpo. El delgado es ectomórfico, es simple. Es predominantemente en México, estamos haciendo aquí predominantemente en nuestra población, es del 70% de esto. Y tenemos, yo puedo engrosar el tamaño de mi brazo, haber hecho un poco de hipertrofia, que es trabajo de pesas, pero mi muñeca, hacemos un close-up, no se puede engrosar. Puedo engrosar el tamaño de mi antebrazo, de masa muscular, pero mi muñeca no se engruesa. ¿Okay? Ese es el tipo de delgado genéticamente, es un cuerpo diseñado para tener un trabajo de resistencia. Tiene mayor cantidad de fibras rojas y es adaptado a que tenga mayor transportadores de glóbulos rojos, transportadores de oxígeno. Por eso no es casualidad que destaquemos en fondo, en ejercicios de alta resistencia, ciclismo, boxeo. Tenemos ese tipo de características. Y es un cuerpo genéticamente diseñado para ser delgado. ¿Y cómo es posible que, no obstante, en México seamos el número uno en obesidad? Desgraciadamente, somos el número uno en obesidad, ¿no? Hablando de que la genética es determinante, pero hay otro, el segundo de cinco mitos. Y nada más para reiterar los otros dos tipos de cuerpo. El mediano, existe un cuerpo mediano, que es un cuerpo de articulaciones. Eso se ve en las articulaciones. No aquí, ni en la masa muscular del pectoral, ni en las piernas, porque esto los podemos engrosar con un ejercicio. El cuerpo medio es el cuerpo ideal atleta, es el chico, la chica que desde la secundaria tiene un buen cuerpo sin hacer nada, ¿no? Esa es que la naturaleza los dotó con algo muy bueno y tiene un buen tipo de cuerpo. Ese cuerpo mediano tiene un tipo de características de fibras tanto blancas, que son las que dan fuerza, y las rojas, por igual. Y es un cuerpo que puede desarrollar el tipo que quiera. Si lo pudiéramos ver en un cuerpo que ilustrara esto, podría ser un atleta de pista, de atletismo, ¿no? Bueno, ese ya es un caso extremo desarrollado. El cuerpo delgado es el de un fondista o el de un ciclista. Y el cuerpo grande por naturaleza, que hay que contemplar que a veces nuestra genética es ser grandes y no podemos luchar contra eso, ¿no? Yo quisiera hacerme unas trenzas, pero pues no puedo, es genética. La genética determina inclusive hasta la calvicie, en todo está la genética. Considerando y reconociendo el tipo de cuerpo que tenemos, ya ahorita en estos 3 minutos, podemos partir de un referente en una percepción real. Los hábitos está por arriba a veces de esto, de la genética, que es un factor determinante, pero los hábitos en México tenemos muy asociados el sentido de las emociones, cómo podemos comprenderlas cuando festejamos algo. ¿No? Aquí es un dicho ya muy común, decir, bueno, hay fiestas, cumpleaños, es un mole. Cuando somos niños,
un estereotipo de premiar es yendo a un lugar donde hay hamburguesas ricas, ¿no? Que realmente ricas en grasa. Y no podemos realmente tener un patrón lineal de comportamientos. Cuando van creciendo y en el cortejo se empiezan a hacer las comidas, salir a cenar. Y bueno, esto realmente también merma muchísimo. Si se han dado cuenta eso de estoy subiendo de amor, pues no, realmente no es amor. Sin duda es este comportamiento, este patrón que tenemos que quitarnos, ¿no? Podemos convivir de muchas formas. ¿Por qué no haciendo ejercicio? Y haciendo ejercicio ni siquiera en un gimnasio propiamente o duro, caminando. No, retomemos ese lado romántico, es otro aspecto que también es importante y que al final de cuentas es lo que nos hace comprender cómo podemos compartir más tiempos con la gente. Los hábitos de siempre utilizar las escaleras eléctricas, pararse inmediatamente a desayunar, de desayunar, sentarse al coche, del coche sentarse otra vez a la oficina, de la oficina pararse a comer y regresar nuevamente a este círculo. Bueno, evidentemente no podemos mejorar mucho nuestro consumo de calorías que estamos ingiriendo. Ese es un muy mal hábito y yo creo que es por demás explicarlo a detalle porque sabemos sin duda, hoy por hoy, ustedes que nos están viendo, por qué estamos excedidos en peso. El problema es saber cómo lo mejoramos. Tenemos que hacer también comprender en este tercer punto los padecimientos que tenemos al tener un sobrepeso y ya es un grado muy extremo ya tener la obesidad, pero el tener un sobrepeso implica tener problemas en las articulaciones, literalmente desde tobillos hasta la cabeza, la posición. Esto implica también que tengamos una muy mala condición cardiorrespiratoria y dirán, bueno, eso también implica un mal desempeño sexual. Y bueno, lo que esto conlleva también a una ruptura, y seamos francos, digámoslo así, dejémoslo aquí en la mesa, una ruptura en nuestra relación emocional que finalmente va a pegar en toda nuestra relación laboral, profesional, en lo que tengamos que hacer. Por eso es tan importante desmenuzar este problema a detalle y no darle la vuelta ni trabajarlo con maquillarlo. No estamos diciendo que mejoren la forma para ponerse un bikini, que no estaría peleado, definitivamente, pero consideremos que nuestro objetivo sea más allá de un vestido, más allá de vernos bien, el cómo nos podamos sentir, el reconocernos, tener una percepción real de nuestro cuerpo. Algunas lesiones también o padecimientos que se dan con la consecuencia de ello es la diabetes y esto implica también una muy mala, un mal desempeño en la actividad sexual, ya que las paredes cavernosas no podrían sostenerlo, hay merma. Por si hombres no lo sabían, es un motivo de más considerar el hecho de que puedan mantenerse en forma. Es algo muy importante y algunas lesiones, ¿no? La presión arterial, su calidad de vida, imagínense que vayan al cine, que tengan un buen coche, pero al bajarse tengan hasta problemas para bajarse, no puedan estirar las piernas, ni siquiera puedan amarrarse las agujetas con facilidad. El que tengan que considerar un problema para poner las bolsas del súper al coche o subirse para tomar el camión, ¿no? Si se cansan en eso, reconozcan que ya tienen un sobrepeso. Muchas veces nos han dicho que, ¿cómo reconocemos? Esos son los cinco mitos. El sobrepeso no necesariamente se da con un excedente, el cual es más común reconocer. Hay una tabla que ya es muy conocida por todos, aunque no es la más fidedigna, es un referente, el saber que debemos de pesar los kilos que nos sobran en centímetros, es decir, yo mido unos 72, debería pesar 5 kilos menos, sería delgado, 5 kilos en lo que mido en centímetros, 32 estaría bien, y 5 kilos más, 77, sería el límite permitido. En las mujeres es igual. Entonces tenemos que tomar en cuenta este grado como un parámetro de saber qué tan pesados o ligeros estamos, pero sobre todo comprendiendo el hecho de nuestro tipo de cuerpo. Trabajando estos cinco puntos y reconociendo los que son los más importantes, vamos a dar cinco soluciones reales, fidedignas, que al término de pagar este programa realmente puedan llevarlos a cabo y que significativamente puedan cambiar su vida. Así, esto es como enseñarles a leer y escribir. Lo que ustedes puedan hacer después de esto está enteramente en lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, hablando del punto número uno de la genética, quedar bien con el espejo es mejor que quedar con la báscula. ¿A qué me refiero? Bueno, la báscula realmente no es un parámetro fidedigno de saber cómo estamos, porque habría que determinar cómo estamos en todo, en relación de nuestra estatura, nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos estar?
Porque un peso calculado fríamente no determina cuánto hay de grasa, cuánto hay de agua, cuánto hay de músculo. Entonces, sí es muy importante saber este punto y tener una percepción real. Tuve la oportunidad, tengo 22 años de experiencia como preparador físico y bueno, entrenando a una mujer, la cual era alta, unos 70, 72, y cuando llega al consultorio, ella comenta, oye, me siento como un patotote, ¿no? Estoy muy grande. Y le digo, bueno, ¿comparado con quién? ¿No? Si lo vemos en una población general donde la población es de unos 60, pues sí. Pero le decía que si tuviera una comparación más real yendo al aeropuerto, pues tendría una idea más real y personal de su cuerpo. Cuando le explico esto a detalle, se da cuenta que realmente ella es la que estaba bien, pero estaba comparada con su mamá, que mide 1,5 metros, con sus hermanos que miden 5 centímetros más. Entonces, pues claro, ¿no? Era como la historia del cisne, ¿no? ¿Dónde estás y comparado con quién, ¿no? Ahora también tener un estereotipo de nuestra percepción es engañoso. Como hombre a veces creemos la idea de que estar fuertes es pesar mucho. Y no, no, no es así. Realmente el estar en forma implica tener un peso saludable. Y bueno, voy a tomar como referente los boxeadores. Los boxeadores tienen un peso sumamente aceptable, con cero, muy bajo porcentaje de grasa, y realmente es muy estético, ¿no? Entonces, consideremos que la belleza está solamente en los ojos de quien lo ve, y eso es lo más importante, tener una percepción más allá de la talla, lo que proyectamos, hablando en ese sentido de la genética y cómo nuestro cuerpo, ¿no? Si hay alguien que tiene la cadera y los huesos grandes, bueno, es muy difícil también que pueda bajarlo, hay que ver la estructura de los huesos. Cuando los huesos en la cadera son amplios, esto implica que también la masa muscular es grande. Y sin ver a alguien sentado, podemos determinar si tiene un buen tamaño de glúteos, ¿no? Genéticamente. Si no tienen una cadera amplia, difícilmente podrán hacerlo. Eso es importante. También hay que reconocer hasta dónde podemos tener estas cualidades o poder hacer como puntos de mejora. Otro punto también que habría que desarrollar acerca de la percepción y del segundo punto, de los hábitos. Es muy fácil, muchas veces hemos claudicado por mantenernos en este sentido de una dieta y de empezarla y luego ni siquiera terminarla. Algunos factores de la dieta que habría que reconocer para que sea importante es primero que nos guste, tomar en cuenta que si tenemos que hacer un cambio es porque tenemos que hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer. Simple. No podemos comer lo mismo que nos gustaba si esto nos había llevado a un sobrepeso. Fácil. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos que comer primero más veces. Primer mito que se viene abajo, ¿no? Para bajar de peso hay que comer menos, ¿no? No necesariamente. La cantidad de alimentos se mide en calorías. No pienso darles ahorita un taller de nutrición por tiempo, pero algo que sí les va a servir para llevar sustancialmente su programa de nutrición es utilizar colaciones. Utilizar colaciones entre una comida y otra hará puentes efectivos que eviten que lleguen a comer con mucha ansiedad. ¿Cuál es un tipo de colación y cómo se miden? Bueno, las colaciones se pueden medir en gramos, 30 gramos. ¿Cuánto es 30 gramos? Bueno, voy a hacer ejemplos de colaciones de carbohidratos, de dulces, de fruta. Por ejemplo, un plátano es una colación, dos naranjas es una colación, tres duraznos es una colación, medio melón es una colación, media papaya, estamos hablando que el volumen es grande, es una colación. 12 o 18, entre 12 y 18 fresas apenas aportan lo que es una colación. Entonces, no toda la fruta se mide igual, pero si podemos comerla entre una y otra comida, eso nos hará que comamos menos, estemos más satisfechos, que aceleremos el metabolismo y que podamos entonces perder peso sin necesidad de trabajar físicamente tanto. Segundo mito, tirado. ¿Tengo que comer poco? No necesariamente. ¿Tengo que hacer mucho ejercicio? No. Y es algo muy importante. Como preparador físico, he trabajado en algunas revistas, he trabajado también en otros canales de televisión y he tenido la oportunidad de trabajar con algunos artistas. Y es lo más común, querer bajar de peso. Realmente yo lo decía y puede sonar un poco egocéntrico, pero les diría que es como tener un chef haciendo sopecitos. Muy simple, es lo más fácil del mundo bajar de peso. Tenemos que comprender algo y este conocimiento que les voy a dar en 2 minutos
en 2 meses lo pueden aplicar, va a cambiar significativamente su vida. Es simple. Vamos a tomar como referencia una escala de esfuerzo creada por Bork, escala de esfuerzo del 1 al 10. La vamos a hacer, del 1 al 10. Imagínense en una escala del 1 al 10 que determinamos nuestros sustratos energéticos o no, en base al esfuerzo de nuestro ritmo cardíaco. Cuando nuestro ritmo cardíaco late muy bajo, entre 1 y 3, con cualquier actividad que hagamos, ya sea aplaudir, mover las manos, algo muy simple, y aún sentado, lo estoy marcando así sentado, porque quiero que ustedes lo puedan hacer. No hay limitaciones, inclusive, aún enyesados. Es un óptimo esfuerzo para empezar a calentar. Si alguien empieza a trotar para calentar, estaría muy mal, porque entonces estaría utilizando sus niveles de energía que le van a hacer mucha falta cuando vaya a llevar un desempeño fuerte. Entonces, comprendamos que el 1 al 10 debemos empezar a calentar de 1 al 3. Entre 4 y 6 es lo más importante, y si esto, qué bueno que tienen la oportunidad de repetirlo y repetirlo, grábenlo. Entre 4 y 6, en una percepción personal de esfuerzo, estarán quemando grasa. ¿Sí? ¿Sorprendidos? No es romperse la mandarina, no es entrenar muy fuerte, no. En una escala de 1 al 10 deben entrenar con una percepción de esfuerzo entre 4 y 6. ¿Cuál es la percepción de esfuerzo entre 4 y 6? La que quieran. La que quieran. Difícil a veces escucharlo, ¿no? En una revista cosmopolita, la que quieran. Si es caminar, si es en bicicleta, si es nadando, si tienen una buena condición y esto les lleva a trabajar entre 4 y 6 nadando, háganlo nadando. Boxeo, que difícilmente creo que tenga una capacidad tan fuerte como para que estén entre 4 y 6, ¿no? Pero cualquier actividad, cualquiera que les lleve a sentirse entre 4 y 6, estarán utilizando los lípidos, es decir, las grasas, como una fuente motora, una fuente que genera esa energía. Por consiguiente, en ese nivel de esfuerzo estarán quemando grasa. Simple. Si tu esfuerzo es más grande de 6, ya te empiezas a sentir en 7, un esfuerzo regular, trotando, corriendo, cualquier otra actividad, entonces no vas a bajar de peso, sí vas a ganar condición física, que no es malo, pero definitivamente si estás viendo este programa, no es porque quieras ganar condición, es porque quieres perder peso. Entonces, no es que sea malo, pero simplemente no lo necesitas. Si bajamos primero el peso trabajando moderadamente, tu estructura corporal se baja y entonces sí podremos trabajar más tiempo y podrás llegar a tu objetivo más fácil. Cuando únicamente se trabaja en una escala de esfuerzo entre 9 y 10, cuando es muy fuerte, son lapsos muy cortos de tiempo, medido por segundos. Quizás una repetición, haciendo una sentadilla con mucho peso, algo así. Pero no es lo que necesita. Si estás a perder peso, grábalo. Tu esfuerzo debe ser medido del 1 al 10, entre 4 y 6. Lo que quieras hacer entre 4 y 6. Simple. Lo más difícil de esto es aguantar el tedio de estar trabajando así. Nos han vendido a la idea de que tenemos que trabajar fuerte, de que tenemos que hacer muchísimas cosas, comer poco. No. Tienes que trabajar, número uno, hablando de los 5 mitos, la genética. Número 2, que es un factor determinante para saber si somos delgados por naturaleza, medios, es decir, un cuerpo atleta, o si somos pesados, nuestra estructura, somos fuertes pero pesados. En base a reconocer nuestro tipo de cuerpo será el plan de entrenamiento para empezar a utilizarlo. Número 2, los hábitos. No ligar nuestras emociones y nuestra vida social con nuestro estilo personal de vida, ¿no? Si nos damos nuestro espacio sin ser egoístas, la gente reconocerá a la que está a nuestro lado que lo hacemos no por moda, no por quedar bien. Y sin embargo, créanme que estarán haciendo justamente eso, sin proponérselo. Están creando un cuerpo que está en moda, están en forma, y realmente sin quedar bien, la gente busca una admiración, un sentido de admiración y respeto por alguien que realmente cuida de él, en todos los aspectos. Y no suena a banalidad. Si alguien puede cuidarse en este sentido, seguramente podrá cuidarse en todos los demás, en su trabajo, en sus espacios, en sus relaciones, en sus negocios, y hacer una logística inteligente. Sobre todo no es cuánto hagan, sino cómo lo hagan, hablando de hábitos. Pueden crear también ensaladas, algo muy fácil, picándolo finamente y haciendo un volumen más grande, que puedan crear la sensación de estar saciados. Eso también no es difícil, no es caro y les llevará a obtener un resultado. Otra cosa también que se da mucho, muchísimo, y en esto vamos a abarcar quizás 2 minutos, pero finalmente también es importante.
los mitos de las cremas, las fajas, los tenis, no funcionan. No hay ninguno. Créanme. Yo tengo 23 años entrenando y si hubiera diario, una hora, hora y media, y si hubiera algo que pudiera permitir tener un cliente y ganar más, hablando franco, pues mejor no entrenaría, ¿no? Tan fácil, mejor me lo compro. Si funcionara, créanme que yo sería el primero en comprarlo. Pero no funciona. No funciona. Si eso funcionara, los artistas no contratarían entrenadores personales como yo y podrían estar de gira también más tiempo o podrían estar durmiendo, ¿no? Pero simple, no funciona. No funciona ningún tipo de faja porque lo único que... Y les voy a decir por qué no funciona. La faja lo que hace es hacer que eleve la temperatura. Al elevar la temperatura, el cuerpo pierde peso, pero de mililitros, es decir, de agua. Se deshidratan, no pierden ni un gramo de grasa. Alguna vez haciendo esta explicación a alguien en el gimnasio, les decía que había que limpiar el equipo al término del uso de este. Y decía él, oye, eso es grasa. Le digo, mira, si fuera grasa, tendrías que limpiarlo con una espátula, ¿no? Y no con una toalla, como una vela. No, no se pierde grasa. Cuando uno suda, no se pierde grasa, se pierde únicamente agua. Y el sudar no es referente precisamente que estén haciendo algo bueno. Nada. Es por eso no sirve la faja. Otro mito también son los masajes. Los masajes lo único que hacen es ciertamente ayudan a remover el tejido adiposo que está sobre la parte del músculo. Pero tenemos tres capas de piel. No podría ser que pudiera llegar esto y disolverla. Si esto fuera así, o sea, cada vez que alguien, un futbolista o basquetbolista, se resbalara en el césped o en la duela, dejaría ahí como 3 gramos de tocino, ¿no? Pero no es así, no funciona así. Entonces, esos son de los mitos más grandes acerca de por qué no funcionan los masajes tampoco. Ayudan para rehabilitar lesiones, pero no para perder peso. Eso es algo muy importante, que reconozcamos la función para cada cual. Dicen que verdades a medias son absolutas mentiras, y eso sería importante reconocer. Los tenis, tiene mucho que ver el calzado de los tenis. Los tenis tienen que ver para soportar un peso. Voy a permitir pararme y mostrar el tipo de calzado, si es que puede ser, porque podemos hacer esto. Podemos hacer el que estemos aquí, no vamos a utilizar un tipo de calzado. Esto es fácil. Me voy a sentar, vamos a ver el tipo de calzado, se nota en la suela. Escojan un calzado en la suela que tenga un buen soporte. ¿Para qué? Si tienen un peso, realmente les va a cuidar más sus articulaciones. Al menos que sean velocistas de alto rendimiento y que impliquen tener una reacción de tiempo corto, entonces su tenis tiene que ser delgado. Un tenis vale por la suela, no por la parte de arriba. Su calidad de vida y la repercusión que puede tener su espalda depende de ello, ¿no? Eso es muy importante. Y la postura que puedan tener, ¿no? Servirá un buen saco, una buena marca, si la postura está así. Entonces reconozcan esa como una buena, un buen tip. Los tenis no funcionan para bajar de peso. Ahora, hablando de cambios reales, estos 5 mitos, los productos milagros no funcionan. No funcionan. Simplemente hay algo que alguna vez ya hizo, lo escuché y forma parte de mi filosofía, y no tiene nada que ver con la religión, que conste, pero manejando Reiki decían que es el poder de la energía lo que nos mueve más allá del aspecto físico. Y cualquier cosa que invirtamos el tiempo y que al principio no nos guste, invariablemente a la larga nos va a dar una gran satisfacción. Y algo que generalmente nos gusta mucho, inmediato, y que da una gran satisfacción rápida e inmediata, a la larga, indudablemente lo vamos a pagar. Ahora vamos a ir a un corte y regresaremos dándole una opción inteligente para poder cerrar todo esto. Y con nuestros conductores, por favor, el psicólogo y Mauricio. Vamos a un corte, gracias. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks.
transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Santillán, soy psicoterapeuta corporal y también soy entrenador sinérgico. Y bueno, pues mi intervención en ese sentido es para tratar de concatenar o redondear finalmente los temas que Eric, el preparador físico, estuvo mencionándoles al respecto de lo que es la obesidad. Bueno, me gustaría estar, como estoy comentando, redondeando estos cinco puntos que menciona Eric, que lo vamos a repetir brevemente: uno que tiene que ver con la genética, el otro que tiene que ver con los hábitos, la parte de los padecimientos, las lesiones y por último, bueno, los famosos mitos que tienen que ver, a los que yo llamo mitos contextuales, como son las fajas y masajes o algunas otras cosas más. Bien. Bueno, en realidad dentro del punto de vista psicoterapéutico creo que hay mucho de dónde sacar al respecto de la parte de la obesidad. Hay incluso algunas tendencias, algunas teorías de por qué la gente puede ser obesa o por qué tiene problemas para bajar de peso desde el punto de vista emocional. Quizá unos de los que más se han manoseado, vamos a decirlo así, es el asunto de la famosa coraza o el pensar que es una parte de protección el asunto de la obesidad. Y bueno, de alguna manera sí hay cierta certeza basándonos, por ejemplo, en la caracterología. La caracterología, voy a explicar brevemente, la caracterología es una materia dentro de la psicoterapia corporal que sirve para establecer diagnósticos o perfiles de personalidad basados en la lectura corporal. Esto es interesante porque estamos diciendo, o les estoy diciendo, que estamos guardando nuestra historia personal en el cuerpo. Dicho de otra manera, no importa si hago mucho ejercicio o no hago nada de ejercicio, o no importa también incluso el género u otras cosas, en mi cuerpo guardo información que van más allá de estas cosas que son evidentes de ver en el cuerpo humano. Entonces, bueno, hablando de lo que tiene que ver con algunas cuestiones genéticas, bueno, es establecido que es cierto, algunas personas pueden hacer una especie de coraza, una especie de muralla alrededor de ellos. Una de las teorías es que estas personas en un tiempo primario, en un
una etapa muy pequeña de su vida, bueno, una etapa infantil por decirlo, recibieron un abuso y que de alguna manera, un abuso que estuvo encaminado sobre todo, no exactamente en esto, pero sí de manera general en una situación sexual. Y esta parte de estarse cubriendo, vamos a decirlo, déjenme usar estas palabras, estarnos cubriendo como con una especie de grasa o esta coraza de cuerpo, tiene que ver con que no me vean o que de alguna manera me vean de una manera asexuada, es decir, no sexual. Entonces, bueno, hay algunas circunstancias que dicen que esta parte de la obesidad tiene que ver también con ello. Hay alguna otra parte, y de ahí se derivan otras, que tienen que ver con el contacto físico. Yo también pongo una muralla que también me impide, por ejemplo, no contactar con el otro. Habla también de algunos abusos, por ejemplo, también que tienen que ver como ahorita que está la palabra de moda, no el abuso, pero sí la palabra de moda, que es el bullying. Este bullying ha existido desde hace bastante tiempo. En el que, por ejemplo, estas personas tienen problemas de socialización. Y bueno, pues también al paso del tiempo, bueno, nos engordamos precisamente para no entrar en contacto con este mundo que de alguna manera me hizo mucho daño. Y también de alguna manera establezco un perfil también de personalidad e interesante. A esto voy. Generalmente en muchas sociedades el asunto está del gordito o la gordita, déjenme decirlo de esta manera, es como una figura como amable, afable, ¿no? Simpática, que incluso es una personalidad que puede ser todo menos agresiva, generalmente hablando. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que una persona que no es agresiva, bueno, pues también va a ser un poquito más aceptada en algunos roles, ¿no? Entonces, bueno, podríamos estar teorizando y sacando algunas otras teorías más de por qué se puede uno ir engordando, pero bueno, podemos decirlo de esta manera o yo lo concateno o lo cierro en este sentido. Digamos que de alguna manera la gordura o la parte de la obesidad sí es poner una especie de muralla, ¿sí?, alrededor de nosotros que nos impide contactar verdaderamente con nuestro entorno y conforme va pasando el tiempo esta muralla se hace tan grande. Permítanme la metáfora, se hace tan grande que finalmente la muralla me topa a mí. Es decir, ya no solamente no estoy contactando con mi exterior, sino que tampoco estoy contactando conmigo. Y bueno, dentro de la parte psicocorporal, una de las partes de los padecimientos que también tiene que ver con todas estas partes de solo de la obesidad, es bueno establecer que en el cuerpo, como venía diciendo, guardamos historias personales. Entonces, el guardar una historia personal, voy a tratar de explicarlo de esta manera. La caracterología establece que mi postura ejemplifica un tipo de personalidad y que no tiene que ver no solo con mi genética o si hago o no hago ejercicio, como les venía diciendo. Entonces, en la caracterología o en la psicoterapia corporal, la lectura se va segmentando en varias partes de nuestro cuerpo. Entonces se establece, por ejemplo, y aquí entra algo que nosotros llamamos mucho sentido común. La caracterología está basada en sentido común y me voy a explicar con este ejemplo, es sencillísimo. Cuando vemos los pies de alguien, ya te voy a lo mejor hacerlo así, o igual ahorita a lo mejor me voy a parar para que quizás se pueda ver algo más interesante. Los pies tienen que ver con los padres. La parte de los tobillos, con cómo te puedes estar moviendo en la vida. Las rodillas tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la tolerancia. Y los muslos con una actitud. Bueno, tan solo con estos cuatro ejemplos que les estoy mencionando, podemos seguir con más, pero déjenme explicarles por qué el sentido común es tan sencillo de ver y por qué la caracterología sinceramente es algo que les puedo apostar que todos ustedes ya utilizan. Los pies se asocian con los padres y tienen que ver, no sé si se alcance a ver quizá esta parte, bueno, di solamente cuatro ejemplos para ir siendo más. Unos pies. Y decía yo que hay sentido común porque casi siempre hay una frase como ¿cómo te paras en la vida? ¿Cómo están los cimientos de tu persona? Y unos pies bien puestos tienen que ver con un buen plantar. Quizá no pueda ser yo un muy buen ejemplo, ¿no? Pero un buen plantar
y un impulso. Cuando yo camino, si yo camino, voy a caricaturizar un poquito este movimiento. Lo voy a caricaturizar para hacerlo más exagerado. No sé si estoy saliendo un poquito bien de la cámara, pero bueno, voy a caricaturizar cómo debería uno de caminar. Si se dan cuenta, los dedos de los pies hacen un impulso, y eso tiene que ver literalmente también con el impulso de vida. Me estoy sonriendo porque la verdad es que es mucho sentido común la caracterología. La verdad es que a veces cuando estoy explicando y cuando doy algunas clases de caracterología, muchas de las personas se dan cuenta de que ya la han estado utilizando. Bueno, hablé de las rodillas, bueno, de los pies. Hay un ejemplo bien interesante. Yo he tenido pacientes que de repente usan todo el tiempo muy buen calzado, por ejemplo, y que de repente tienen unos pies, los voy a decir así, unos pies nada estéticos, unos pies muy maltratados, y son personas que no andan ni descalzas y que se cuidan bastante los pies. Sin embargo, tienen problemas con los papás, y eso se ve bien chistoso. Yo sé que esto suena un poco descabellado, yo hago así como a magia, pero insisto, en el cuerpo guardamos todo ello. ¿Y por qué hablo del sentido común? Voy a hacer un breve movimiento también. Esta postura que me ven aquí hacer, ¿no? Casi todos me pueden decir, ¿qué está haciendo esta persona? ¿O qué estoy haciendo? O cuando alguien dice, bueno, ya puso la rodilla en el piso, ¿qué significa? Incluso en algunas partes como artes marciales, en algunas reglas, poner la rodilla en el piso indica, por ejemplo, sobre todo que rendimiento y otras cosas que tienen que ver con rendimiento, con perdón, con tolerar, con acceder. Es decir, vuelvo al sentido común otra vez. Las rodillas, por ejemplo, en caracterología, tienen que ver con el perdón, con la flexibilidad, con la tolerancia, con todas estas cosas. Y bueno, obviamente estoy basándome otra vez en la parte del sentido común. Y así puedo irme hacia otras partes del cuerpo con cuestiones muy evidentes, como tiene que ver la cadera o con la postura, ¿no? Cómo me puedo parar, si tengo un pecho erguido, si tengo un cuerpo protegido, etcétera, etcétera. La caracterología, voy a sentarme, la caracterología tiene algo, o mejor dicho, tiene todo de sentido común. Y muchos de ustedes se habrán dado cuenta de que cuando están intercambiando una conversación o simplemente están interaccionando con alguien, hay personas que no les han dicho ni una sola palabra, pero que sin embargo a ustedes les representa claramente una emoción. Hay personas que nos pueden, no voy a decir ahí generalmente que nos caigan bien o nos caigan mal. Incluso voy a ir más allá. Ustedes hacen un juicio de alguien y pueden pensar si son agresivos, si de repente son más amables o algo por el estilo. Bueno, pues esto es una pequeña muestra de cómo en nuestro cuerpo vamos guardando nuestra historia y tocando el tema de que hoy lo que estamos hablando de la parte de la obesidad, bueno, también querer comentarles algo. Dentro de la parte del estómago, aquí en el estómago se guardan las emociones. Generalmente cuando hablamos de obesidad, que quiero decir que está en todo el cuerpo, pero bueno, generalmente hablamos de este círculo. Nosotros estábamos hablando de una teoría en la parte de lo que muchos a veces conocen como el famoso callo de la andadera. Bueno, en la caracterología o en la terapia psicocorporal, esta parte de atrás que podemos tener, ¿no? Como una especie de lonja o no. Nosotros, ¿qué tiene que ver con los riñones? Bueno, los riñones, las glándulas suprarrenales que tienen que ver o que segregan adrenalina y noradrenalina, que tiene que ver con el miedo. Bueno, si hacemos estos enclaves, noradrenalina, miedo, riñones y esta parte, yo les puedo decir que parte de la obesidad también está relacionada con el miedo, con cómo no abrirte ante esas circunstancias. Entonces, aquí también vamos viendo todo eso. Seguimos insistiendo que una buena parte, en un alto porcentaje, más allá de las cuestiones genéticas, más allá de las cuestiones hormonales, mucha parte de la obesidad en su gran mayoría tiene que ver con una situación de emociones, de estarte protegiendo. Quizás sería una de las ideas más claras que estamos manejando. Y bueno, en la parte de on-body, hablando a quienes, bueno, la parte de on-body que maneja el concepto de la sinergia, porque trabajamos la parte física, como ya lo estaba mencionando Eri anteriormente, la parte también mental, la parte psicoterapéutica con un servidor, y la parte espiritual que tiene que ver con la fuerza interna, tratamos de juntar esos tres aspectos para que puedas encontrar una mejor solución a la parte de la obesidad, ¿no? Te sigo invitando a que nos sigas acompañando, estaremos otra vez juntos, quizá los tres, en el programa este de On-Body Synergy. Regresamos nuevamente. Thank you.
Gracias. Seguimos en este programa Mitos y Realidades de Obesidad. Bueno, ya vimos al especialista acerca de los aspectos también que hay que tomar en cuenta, el aspecto psicológico, y que viene muy ligado a los aspectos también emocionales, ¿no? A veces nada más creen que es un aspecto frío, un aspecto de cuánto debe uno de comer y qué es lo que debe uno hacer. Pero es concatenar todo esto, hacer una sinergia realmente inteligente para que podamos llegar a algo que todos creemos. Definitivamente es una calidad de vida. Me voy a presentar, ¿no? Porque es importante, primero dices uno qué hace, dicen que mariachi que es pagado antes, no toca buen son, entonces, bueno, ya después que me escucharon, lo que les puedo ayudar a mejorar, y realmente no es mi experiencia personal, sino todo esto ya viene avalado por el Colegio Americano de Cine Deportivo, el American College, quienes determina mucho y cuánto es poco. Realmente es el mejor parámetro por arriba de las revistas estas de fitness, tal vez que es muy comerciales, y que a veces nos ponen, inclusive algunos profesionales, sus tips personales que no nos van a ayudar. Esa es nuestra realidad y es cómo podemos cambiarla y cómo podemos mejorarla. Les puedo decir que tengo 23 años, ya como preparador físico. Fui catedrático de la Universidad del Valle de México. Trabajé en los clubes Casablanca, 8 años también en esta trayectoria. También escribí para la revista Época, encargado de la sección de salud. También estuve para Radio Fórmula, colaborando con Oscar Mario Beteta, él todavía está en este noticiario de red nacional, ya podría ser otro comercial, es competencia. Pero bueno, también hablando sobre mitos y realidades, entonces bien podemos tener un poco de experiencia en esto. Actualmente soy director de CAFI, consultores en acondicionamiento físico integral, y bueno, contamos con una gama de profesionales para poderles dar un servicio de manera personalizada e individual y también grupal. Damos esto que se llaman salud wellness, salud integral hacia las empresas, y con una serie de actividades diversas que les lleven a hacer algo divertido, pero también algo que definitivamente sepan que su tiempo lo están invirtiendo de una manera inteligente, que les va a redituar en algo, y no nomás más allá de una satisfacción de ir al cine o comer algo delicioso, sino algo que realmente les va a sentir muy bien. Aparte, bueno, estamos juntos en On Body Synergy dando talleres, los cuales ya tenemos próximos. ¿Le podrías hablar de esto? Sí, bueno, antes que nada, también mi nombre es Jorge Santillán. Yo, como les mencioné antes, soy psicoterapeuta corporal, soy preparador y entrenador sinérgico, que es una nueva terapia es un concepto propio que estamos trabajando precisamente en On Body Synergy, del cual también somos fundadores. Actualmente On Body Synergy es un concepto diferente a todo. Detrás de On Body Synergy ya vemos gente profesional, catedráticos también. En lo personal soy también catedrático dentro de la parte de la licenciatura de psicología. Me he dedicado durante algún tiempo a la parte de la psicología social y al manejo y conducción e intervención grupal. Por eso les podemos decir con seguridad que, bueno, On Body Synergy tiene buen respaldo y tiene un gran respaldo sobre todo lo que tiene que ver en este concepto de sinergia. Y mencionar por qué hay acondicionamiento físico, por qué hay psicoterapia, por qué hay otras cosas dentro de Synergy. Bueno, porque nosotros hemos
hemos creído y creemos, mejor dicho, en la parte sinérgica, es decir, juntar estas energías o estas fuerzas, estas disciplinas, ser multidisciplinarios para un bien común. En este caso, pues nada mejor que trabajar en el ser humano con mente, cuerpo y espíritu. Y eso es lo que realmente estamos haciendo en Onbody Synergy. Búsquenos en www.onbodysynergy.com para hablar más al respecto de esto. Hemos dicho que hablar y trabajar con el cuerpo, bueno, pues no solamente incluye una cuestión racional, una cuestión de acondicionamiento físico, una situación emocional, sino una situación espiritual. Y también queremos comentarles que, bueno, que tenemos servicio, podemos decirlo así, el servicio es amplio en el sentido de estar trabajando también en una red empresarial como es el Head Coaching, así como también grupos colectivos y terapia individual. Entonces, pues los invitamos a que nos escuchen, que nos vean en On Body Synergy, nos vienen también en Facebook, On Body Synergy. Con mi nombre, bueno, utilicen, inviertan su tiempo de una manera inteligente. Ustedes son lo que quieran ser, literalmente. Estos minutos que acaban de invertir, sistemática y de manera fidedigna, les pueden cambiar su vida. Gracias.